Bonjour. Me disculpas a todo el que hable francés, ¿bien? En un momento dado quitamos unas puertas de armario porque estorbaban a la hora de abrirse y coloqué esta tela tan bonita a modo de cortina. ¡Ah, qué bien huele! Con un riel de estos de presión. Pero al cambiar el cuarto del helado volvimos a ponerlas y ya esto no hace falta. Y como la tela es preciosa y me encanta, voy a hacer un vestido que yo llamo el vestido campiña, porque me recuerda como un día así en el campo francés, no sé, boberías, pero está guay. Es un vestido que va fruncido, tiene una manga caída, o sea que no hay que preocuparse de hacer huecos de manga, y una especie de fajín. Entonces va fruncido a la parte de arriba al fajín y lo mismo la falda. Va abotonado por delante y yo creo que con estos 2 metros de tela me da, y un cachito que corté por algo. Medimos y cortamos nuestros trozos de tela. Vamos a empezar montando la falda, enfrentando los dos paneles que la forman, cortando la parte frontal que llevará los botones. Y la fruncimos. Entretelamos la cinturilla y la cosemos a la parte superior de la falda. Cosemos los laterales y los hombros del top y cortamos la parte delantera, añadimos el piquillo, las vistas, fruncimos y lo cosemos al vestido, dejando como último paso los ojales y el vuelto. Así que para aprovecharla al máximo voy a quitarle todos los pespuntes que tiene y darle un planchadito para poder hacerlo bien. Ya quité las costuras de la parte superior e inferior de lo que era la cortina y este trozo es el que voy a utilizar así mismo como el fajín. Y después en el escote y en el hueco de brazos, fíjense que no se ve ninguna costura. Entonces eso significa que lleva unas vistas. ¿Qué son las vistas? Las vistas son unos trozos de tela que se cosen cara con cara sobre donde queramos que queden y al doblar hacia adentro no quedan costuras vistas ninguna. ¿Y qué pasa también? Que lleva un piquillo. Entonces vamos a montar el vestido con el piquillo y la vista, coser el sándwich y al darle la vuelta quedará visto solo el piquillito en lo que es la zona del escote y el hueco de manga. Vamos a medirnos contorno de pecho, el alto desde el hombro debajo del pecho, el alto de falda y el contorno de cintura. Ya tengo todas las partes cortadas, tengo los dos paneles que van a formar la falda y con el último rectángulo que sobró de tela lo corté a la mitad y eso van a ser el panel del frente, del pecho y la espalda. Entonces, las vistas solo van a ir en la zona del escote, la parte de la cinturilla no va a tener vistas ni la de la falda, porque simplemente voy a doblar hacia dentro y ya quedará sujeta con los ojales. Así que el siguiente paso es empezar a montar. Voy a montar los dos paneles de la falda juntos. Vamos a pespuntar los dos laterales para que quede juntito. Ahora que ya tenemos la falda pespuntada, vamos a abrirle lo que va a ser el frente para poder coser los botones ahí. Y lo que vamos a hacer es doblarla, poner las dos costuras juntas y entonces ya podemos cortar por aquí. Y ahora todo este largo de falda que tenemos, bueno, este ancho, hay que fruncirlo para que sea más ceñido. Entonces lo que voy a hacer es pasarle un pespunte a máquina sin darle dos veces al principio y al final para rematar, para que el hilo quede libre y poder tirar y que frunza. A
A la hora de fruncir la falda, tengan en cuenta de solo tirar por uno de los dos hilos, porque si tiran por los dos, la tela no se mueve. Ya está montada, entre comillas, abierta por delante porque es donde van los botones. Fíjense que la parte de delante no está tan fruncida porque tengo que hacerle el doblez, el dobladillo, para poner los ojales. Y ahora vamos al siguiente bloque importante. Vamos subiendo y es la cinturilla. A la hora de hacer este bloque voy a seguir tres pasos. Primero, entretelar. Es una cinturilla ancha que necesita estructura. Así que voy a utilizar una de estas entretelas que trae pegamento con plancha. La tela coge muchísimo más cuerpo al estar entretelada y ahora la voy a colocar sobre la falda, cara sobre cara. El problema del fajín es que, como no tenemos costuras laterales, sino que es una franja entera, no hay manera de que se ajuste bien porque pierde la curva de la cintura. Es un bloque inamovible. Entonces lo que voy a hacer es bajar un poco el corte de la espalda y así se adapta. Y ahora vamos con el bloque de arriba, que es la parte del pecho y espalda. Tenemos nuestros dos cuadrados de tela y lo que voy a hacer directamente es coser los laterales como debajo del brazo y la parte de hombros. A la parte de hombros le voy a dar un poquito de caída y luego será cuestión de ajustar según lo vaya viendo. Ahora que están los dos cuadrados de tela que forman el top cosidos, con la caída de hombros y los laterales rectos, vamos a abrir el frontal. Igual que hicimos con la parte de la falda, lo que vamos a hacer es enfrentar las costuras laterales para calcular el frente y tijeretazo. Y ahora que está abierto, podemos probar para ver cómo va. Dense cuenta que está justito, yo partí de 2 metros de tela, ahora mismo seré una talla SM, no soy la S, más bien M, pero vamos, que me va bien. Fíjense que aquí, en esta parte, no sufran, no hay que hacer un dobladillo porque va a ir con vistas, entonces ya está el filo marcado. Y otra cosa es que ahora voy justo lo que le sobra aquí de cuello, es lo que voy a cortar para después poder poner los dos botoncitos que van aquí, dos o tres, antes del fajín. Bueno, esto va cogiendo formita y tiene buena pinta. Entonces, la parte del top va con vistas. Las vistas funcionan de manera que colocamos cara sobre cara la prenda con la vista, cosemos y a la hora de doblar la vista hacia adentro, ya después planchar y queda sin costuras y sin nada que se vea. Quedan súper bonitos, me encanta usar vistas. ¿Qué pasa? Que yo quiero colocar un piquillo de por medio y hay que hacer un pequeño sándwich. No se puede hacer todo directamente del tirón, porque el piquillo hay que coserlo justo por en medio para que asomen los piquitos. Y la puntería para coser sin ver dónde estamos cosiendo, no hay necesidad. Entonces voy a coserle primero el piquillo al borde del escote y de las mangas, que es donde lo lleva, y después ya coseré la vista encima.
Como vistas, corté antes de nada de empezar el vestido, ya lo dije, la parte del orillo de la tela que viene ya rematado de fábrica. Esto no se va a deshilachar y es ideal porque del roce pues siempre salen hilitos y así no tenemos problema, ni hay que rematar nada, ni es otra costura que abulte. Pero antes de todo esto va a haber que cortar el top donde va, porque la vista tiene que llegar más abajo de donde hicimos el piquillo, tiene que cubrir todo lo que va a ser el escote y la parte de los botones del vestido. Yo había medido que tanto por la espalda como por el frente necesitaba 33 centímetros, así que dejé 34 para la costura. A todo el mundo le da tanto miedo cortar como a mí, o son cosas mías nada más. Y para coser la vista vamos a colocar la cara sobre cara donde va, en este caso encima del propio piquillo. ¿Qué pasa? Que si yo quiero coser por encima del piquillo, quiero que quede la costura sobre la que acabamos de hacer y no veo. Entonces lo que vamos a hacer es coser por el lado donde se ve la costura, asegurándonos de que no se nos mueva la vista para que quede bien cosidito. Así es como va la blusa, bueno, la parte alta del vestido. La ven un poco suelta porque, claro, todavía no está fruncida ni tiene mucha forma porque no está cosida a la falda. Y otra cosa que hice antes de continuar es añadir un poco de cinta a las partes que creo que van a ser más propensas a deshilachado, como los hombros, los laterales y la parte de la cintura. Y una vez cosa la parte del top al vestido, también le añadiré cinta a ese trozo. Y ahora, antes de unir estos dos trozos, lo que hay que hacer es el dobladillo del frente de la falda para ponerle los botones. Como dejé tela extra para asegurarme, lo que hice fue que con las medidas que tenía, pues voy a doblar la parte que me sobra, la parte extra. Resulta que me medí mal. Yo cogí el metro y para medir la parte de arriba del top, en la cinturilla y la falda no hay problema, no tiene complicación, pero la parte del pecho yo hice así y me medí. Entonces, hay más centímetros porque claro, este brazo está levantado, soy boba. Entonces, tengan cuidado al medirse, mídanse bien, porque tuve que cortar unos cuantos centímetros, ya había medido 32 y al final acabé midiendo 29. Entonces, cuando lo armé no me cuadraba, me quedaba larguísimo, no entendía por qué y era por eso. Así que cuidado, 29, mide 29 la parte de arriba. Tuve dos problemillas con las vistas. El primero de todo fue que no se estaban quietas. Desde que metía los brazos se salían por el hueco de mangas, entonces le di unas puntaditas invisibles, no se ven nada y queda bien sujeta. Y la otra fue que la del cuello se me arrugaba, no conseguía que quedara bien quieta. Así que le pegué un tijeretazo para separarlo y que la curva abriera bien y no tirara del vestido. Y ahora es el momento de los ojales. Yo elegí estos botones pequeñitos que me parecía que tenían un look bastante vintage. El prensatelas de ojales trae unas rayitas por un lateral para medir el botón, así que tenemos que colocarlo encima
y contar cuántas rayitas tenemos que coser. En mi caso eran 3 rayitas. Estos rectangulitos en las puntadas son para coser los ojales y vamos a elegir el punto 1, que sería el lateral derecho. Ven que está más en negrita. Y empezamos a coser habiendo colocado el prensatelas en el punto del botón que habíamos dicho. Dejando la aguja levantada, cambiamos al punto 2, que nos va a coser la parte de abajo. Otra vez dejamos la aguja levantada para pasar al paso 3, y en este paso tenemos que tener un poquito más de cuidado porque sí que tenemos que estar atentos a frenar cuando lleguemos a nuestra medida de botón. Y por supuesto, con la aguja levantada otra vez, volvemos atrás al paso 4, que comparte con el 2, para coser la parte de arriba. Todo esto lo había hecho con un trocito de prueba, después me metí con el vestido. Les recomiendo eso totalmente para que no haya accidentes. Y así quedaron. Los ojales se abren muy fácilmente con el quitacosturas, pero también corta todo muy fácilmente, así que hay que tener cuidado. Y un truco muy bueno es poner un alfiler hacia donde dirijamos el quitacosturas para no reventar todo el trabajo que hemos hecho. Y para marcar dónde van los botones, simplemente solapando el vestido, marcamos con un simple lápiz dentro del ojal. Y la parte de abajo no lleva botones, sino que va pespuntada. Entonces voy a simplemente cogerlo con alfileres y hacerle una pestañita y pespuntar todo el exterior. Y para rematar el bajo vamos simplemente a hacer un dobladillo doble, doblando 2 veces la parte de abajo y pespuntando. Y este es el resultado final, me encanta. La verdad es que es un vestido monísimo, atemporal, te sirve tanto para diario como para vestirlo un poco más para una ocasión especial de día por los colores, pero creo que está monísimo. Creo que es uno de los vestidos más completos que he hecho, tiene piquillo, tiene vistas, tiene ojales, así que bueno, genial. He aprendido un montón. Lo que sí pienso que necesitaba un poquito más de tela la parte superior. Yo hice el top con 2 cuadrados de tela, creo que para poder fruncirlo necesitaba algo tipo trapecio. Lo que pasa es que yo solo tenía mi tela de ancho era 1.10, así que al cortarla me quedaba con esos 2 cuadraditos. Pero teniendo más tela quedaría más bonito, más fruncido en la espalda. Aunque no creo que me haya quedado feo en realidad.
Tuve un problemilla con las vistas que fue... No, dos. Tuve dos problemillas con las vistas que fue que no se quedaban quietas, pero les di un puntito y no pasó nada más. Y el otro fue que la del cuello, al ser en redondo, tiraba, no lograba coger la forma. Entonces lo que hice fue dar tijeretazo y ahora hay tres trocitos de vista, pero quedó estupenda. La parte del bulto es muy sencilla porque es un dobladillo doble, no tiene más ciencia. Y la verdad es que me encanta, creo que es súper favorecedor porque queda sujeto a la cintura, es cómodo, está estupendo. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo, espero que lo intenten o si ven que a alguien le podría gustar, compártanselo y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan nada en los próximos vídeos. ¡Chao!